Buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos transmitiendo en vivo desde esta cuenta arroba Feria Ciencia Guami de la Feria de Ciencias de la Guami Iztapalapa. Estamos iniciando nuestra segunda charla de conversatorios, o más bien de pláticas de nuestros invitados. Así es que gracias por seguirnos, por estar aquí. Y pues otra vez, aquí estoy también. Ni modo, es lo que hay. Pero bueno, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Seguramente ustedes ya lo saben, por eso están aquí, pero les presento esta charla, Fenómenos Extraordinarios de la Fauna Silvestre, con el biólogo Salvador Gaona Ramírez, quien nuevamente nos acompaña en esta Feria de Ciencias Virtual, esta segunda Feria de Ciencias Virtual, pero que... El maestro Gaona pues ha venido participando en la feria desde hace muchos años de manera presencial también. Así es que bueno, sin más, profesor Gaona, ¿puede ya compartir la presentación que nos tiene? Bienvenido. Sé que por el momento va a tener su pantalla apagada, pero nos va a poner una presentación, ¿verdad? Bienvenido, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se ve bien la diapositiva y me escuchan bien? Se ve bien, se ve bien. Muy bueno. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de la Feria de las Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa la invitación y la aceptación a participar con esta plática que la realiza la doctora Beatriz Silva y su servidor, Salvador Gaona, con el título Fenómenos Extraordinarios de la Fauna Silvestre de México. Desde siempre la humanidad se ha maravillado con las grandes concentraciones de animales. Un fenómeno relacionado con las grandes concentraciones de animales son las migraciones, que son un movimiento estacional, cíclico, de animales, generalmente relacionado con los cambios periódicos del clima, la disponibilidad de alimento, o bien para asegurar la reproducción. Casi siempre implica movimientos periódicos de un sitio a otro y de regreso al primero. Existe un componente muy importante en las migraciones que es la estacionalidad. Las migraciones más comunes para la fauna silvestre son las que son de norte a sur y de sur a norte, conocidas como migraciones latitudinales. La migración longitudinal, conocida como horizontal, es de este a oeste y de regreso también. Migración altitudinal es vertical, es conocida también como vertical. Por ejemplo, que están en la base de una sierra y suben a la cima o también y después bajan. Hay varios ejemplos de fauna que están a nivel del mar, cerca de las base de las sierras hacia las vertientes de las costas, por ejemplo. La migración diferencial la pueden realizar latitudinal, longitudinal o altitudinal. Se refiere más bien hacia diferentes partes de la población, diferentes componentes de la población realizan en diferente momento la migración. Por ejemplo, puede ser que los machos realicen el movimiento primero, después las hembras. Hay ejemplos de animales donde las hembras inician el movimiento. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos que son aves, peces, tortugas marinas, murciélagos, ballenas, elefante marino, mariposas, con el ejemplo de la mariposa monarca. Las migraciones presentan un reto particular para la observación, la protección y conservación, porque dependen de más de una región. La región de donde están en el verano y la región donde están en el invierno
y sobre todo las rutas, los corredores por los cuales pasan las grandes grupos de animales. Hay que tener estudios en todas esas regiones para conocerlos y también hay que tener acciones para protegerlas y conservarlas. Generalmente en México participan varios estados y también hay ejemplos donde se participan varios países. Vamos a empezar varios ejemplos de fenómenos extraordinarios relacionados con fauna silvestre. Uno de los más famosos, de los más conocidos en México, es la migración de la mariposa monarca. Tiene tres rutas, de las montañas rocallosas a California, de Canadá y sureste de Estados Unidos hacia Michoacán y Estado de México, que es la que conocemos más. También se da una de los grandes lagos en Estados Unidos hacia la península de Yucatán. Vamos a presentar más adelante un mapa de su distribución. Este es un fenómeno único en el mundo. Es un orgullo nacional. La mariposa monarca viaja en el verano desde el territorio mexicano en el eje neovolcánico, el estado de Michoacán, estado de México, hacia los bosques canadienses. Recorre 150 kilómetros diarios. 100 millones de mariposas llegan hasta México desde Canadá. Y la llegada coincide con los días de muertos. Por eso también llama más la atención. Se observa que tapizan los árboles de los bosques del estado de Michoacán, en Angangueo, por ejemplo, y en Atlacomulco, en el estado de México, principalmente. Es la migración más larga realizada por un insecto. Viaja desde Canadá hasta el sur de California, Estados Unidos, y hasta el centro de México, cubriendo la zona de invernación como una marea naranja entre los meses de febrero y marzo. Ya después, entre los meses de febrero, abril, las mariposas, bueno, se aparean y después inician el viaje de regreso hacia el norte, Canadá, Estados Unidos. Esta es la distribución, donde se puede encontrar en diferentes momentos del año. Vean desde el sur de Canadá, todo Estados Unidos, gran parte de México, hasta el sur de Sudamérica. Y hay poblaciones también en esta parte del mundo, en Australia y en las islas cercanas al continente australiano. Esta es una migración local, una migración vertical de oeste a este. Las poblaciones de aquí cambian nada más en este terreno en Estados Unidos y la mayor migración que se da es la de Canadá hasta el centro de México y del regreso del centro de México a Canadá. Esta es la otra migración que se da de los grandes lagos que están en esta parte de Estados Unidos. La Florida, pasan por la isla de Cuba hasta la península de Yucatán. Estos son los grandes lagos. Y estas son algunas fotografías muy, muy buenas, muy famosas también. Están publicadas en varias publicaciones, por ejemplo, National Geographic, donde salen estas publicaciones. Vean, aquí está, este es el ejemplar, mariposa monarca. Así es como se observan en los bosques de Michoacán y del Estado de México. Miren esta fotografía y la siguiente. Son de las primeras que se tomaron en Angangueo, Estado de Michoacán, en la década de los 70s, con las cuales se dio a conocer este fenómeno a la comunidad científica y al público en general, por los investigadores del país de Canadá que siguieron la ruta y encontraron en dónde invernaban. Entonces, es de las primeras fotografías y son fotografías muy conocidas, muy famosas. Aquí está, abajo se alcanza a ver, National Geographic fue quien las publicó.
Este otro fenómeno que vamos a platicar no es una migración, pero sí es una concentración importante de animales. Y se da también en el país. Es la concentración de las luciérnagas en el estado de Tlaxcala, particularmente en Nanacamilpa. Son escarabajos nocturnos que presentan órganos lumínicos, que lo tienen situados en el abdomen, aquí se ve. Este fenómeno se da para ahuyentar a sus depredadores, pero también se ha relacionado con la reproducción. Atracción de hembra, principalmente. Entonces, en sus diferentes ciclos de vida, son bioluminiscentes, porque producen la luz gracias por la proteína luciferina. Se concentran en cientos de miles de estos insectos en una extensión de 40 hectáreas aproximadamente en el municipio de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, durante los meses de junio, julio y agosto. Llegan ahí para aparearse y brindan un espectáculo natural lumínico que convierten en un espectáculo de luces de bosque en Tlaxcala. Este es un ejemplo, como se observa. Aquí está Apizaco y aquí está Nanacamilpa, rumbo hacia el Estado de México, ya cerca del Estado de México. En estos bosques se reúnen esta gran cantidad de luciérnagas dando este espectáculo. Otra fotografía del lugar. El siguiente fenómeno extraordinario relacionado con fauna silvestre en México es la migración de la raya nariz de vaca. Aquí se da una descripción. Pueden medir hasta 2 metros y llegan a pesar hasta 12 kilos. Su cuerpo tiene forma de diamante, se alimenta de almejas, ostras pequeñas y posee un aguijón venenoso para la protección de sus depredadores. Se congregan en grupos sorprendentes de hasta 10.000 individuos para iniciar su migración anual hacia las costas de Florida desde Yucatán. Podemos encontrarlos en la península de Yucatán en los meses de octubre a marzo. Vean, estas son fotografías aéreas de la gran concentración de las rayas, cómo se ve el espectáculo. Se ve también cerca de la península de Yucatán, en esta parte, hacia la Florida. Se observa muy bien también desde la isla de Cuba. Entonces, vean, este es el fenómeno natural extraordinario que nos dan las rayas. Se puede observar este fenómeno en 2 ocasiones. Su recorrido es de Florida hacia Yucatán y de Yucatán hacia Florida. Parece, bueno, es otra fotografía muy buena esta. Parece, bueno, aquí está el mapa de distribución de la raya, donde se puede encontrar, vean, es un fenómeno extraordinario que también se observa muy bien desde la isla de Cuba. Cada raya mide aproximadamente 2 por 2 metros y es una migración que la componen alrededor de 10.000 ejemplares. Está completamente cubierto el mar en ese momento por los tonos dorados de la coloración de las rayas. Simulan un lecho de hojas en otoño, moviéndose suavemente por el viento. O sea, no se observa el color de las aguas, sino solamente se observa el movimiento de las rayas. Buscan, desde Yucatán, buscan las aguas cálidas de la península de Florida. También se conoce como rayas doradas y están armadas o presentan un aguijón venenoso. Su aguijón es una espina afilada que crece a partir de la cola, lleva una dosis de veneno que se conocen muy pocos casos de accidentes de muerte de una persona. Una de las más conocidas es
el popular naturalista australiano de décadas anteriores, Steve Irwin, participó en muchos programas de naturalista, de los programas de televisión. National Geographic también participó en gran parte. Y en 2006, al estar manipulando una raya, no necesariamente esta misma especie, pero muy parecida, un poco de menor talla, al estarla manipulando, el aguijón le dio directamente en el corazón y fue una muerte instantánea, ¿sí? Como todos los animales que presentan veneno, no es que ataquen al hombre, sino que atacan o utilizan su veneno o las estructuras que tienen para inocular el veneno cuando para conseguir su alimento o cuando se sienten acorraladas. Este otro fenómeno natural extraordinario que tiene que ver con fauna silvestre en México no es una migración, pero sí es una gran concentración principalmente de tres grupos de animales. Es el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, en la Huasteca de San Luis Potosí. Es considerado una maravilla natural de México. Fue declarado Área Natural Protegida de San Luis Potosí en 2001. Tiene una abertura de 60 metros de diámetro y es el sexto abismo subterráneo más profundo del mundo, con 512 metros, de los cuales 376 metros son de caída libre. No son golondrinas los aves que están ahí, una de las especies de aves, sino que son vencejos y son miles de vencejos. Sin embargo, se confunden comúnmente con golondrinas y ya se dio el nombre desde su descubrimiento como sótano de las golondrinas y así es como se conoce y es muy famoso. Es un refugio natural de varias especies de aves como loros, cotorras, vencejos y también gran concentración de murciélagos. Es un fenómeno extraordinario de fauna silvestre, un espectáculo natural que ocurre al amanecer cuando en forma de una nube, en forma de embudo, salen los vencejos conocidos como golondrinas y también este fenómeno se vuelve a dar en la tarde, antes de anochecer, cuando salen igual en una nube, en forma de embudo, los murciélagos. Aquí está cerca de Ciudad Valles, bueno, cerca de Aquismón, y Aquismón está cerca de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Este es un letrero que se encuentra en el lugar. Más bellos del mundo, por su profundidad, el sexto en el mundo y el segundo en México, por la profundidad que presenta. Guadalupe de Aquismón, San Luis Potosí. Esta es una fotografía aérea. Este es el lugar que está aquí, con un poco menos de vegetación, es donde se realizan todas las actividades de observación, siempre con guías del lugar, con lugareños del lugar. Está muy bien organizado para que sea un beneficio ecoturístico para todos los pobladores o para muchos de los pobladores que están aquí. Aquí también hay compañías que dan el servicio con toda la seguridad para bajar a diferentes momentos para observar desde dentro algunos de los fenómenos que se dan aquí. Hay recorridos, o sea, bajan hasta el piso del sótano y caminan una hora más o menos y después ya suben. Entonces, este es hay un camino solamente y todo está hasta donde se puede bien controlado para que no haya un acceso no permitido. Hay días, hay horarios para poder observar estos fenómenos extraordinarios. Es un, como lo vamos a comentar más adelante, y ustedes ya lo han de haber notado, todos estos fenómenos extraordinarios relacionados con fauna silvestre tienen que ver con la conservación y el uso de la biodiversidad de forma
de ecoturismo. Esta es una fotografía desde abajo. Aquí están los vencejos. O golondrinas, o sea, ahora sí que no hay por qué estar. Bueno, sí, claro, las personas que estudian fauna silvestre, aves, pues sí, hacen la aclaración de que son vencejos. Pero es famoso el lugar conocido como sótano de las golondrinas. Aquí están los loros también, que son en gran concentración. Salen, no tienen un horario, no es tan concentrado el horario de salida como los vencejos y como los murciélagos, pero sí es un espectáculo también muy, muy apreciado, cómo vuelan alrededor del sótano y luego salen los loros o pericos, ¿sí? Aquí se alcanzan a ver en esta parte de la fotografía el momento que van saliendo los murciélagos. Esta es una de las especies que está ahí y otra de las especies que están en este lugar. Vamos a comentar también más de un fenómeno extraordinario que tiene que ver con fauna silvestre, que también es una migración y también es un fenómeno muy buscado por muchas personas nacionales e internacionales, y también es un fenómeno muy conocido, lo cual ha permitido un desarrollo ecoturístico muy importante en la península de Baja California, en México. Entonces, es la migración que se da de las ballenas grises desde los mares de Bering, desde Alaska, que ahí es la zona de alimentación, son los mares donde hay una gran cantidad de plancton, con lo cual se alimentan estos ejemplares. Y después, cuando las condiciones son más agresivas en el norte, bajan hacia el sur y llegan a Baja California, en México, para su procreación y nacimiento, ¿sí? Aquí está una ruta muy larga, más aproximadamente de 20.000 kilómetros. A finales de octubre, se toman entre 5 y 8 semanas para llegar a las lagunas de San Ignacio y Ojo de Liebre en la Bahía de Magdalena para su procreación y crianza en Baja California, Estado de México. Permanecen desde mediados de diciembre hasta finales de abril. Esto es algo que se conoce muy bien en las migraciones. Son cíclicas, son predecibles, son periódicas, por lo que todo se puede planear muy bien en el aspecto de poder acercar a una gran cantidad de personas para observar a las ballenas. Entonces, es una industria ecoturística muy importante para el país. Entonces ya se sabe los meses, entonces, y es una afluencia muy importante. Aquí dice que los machos y hembras sin cría comienzan su retorno. Bueno, están las nuevas mamás en Baja California, y los machos adultos y las hembras que no tienen cría regresan primero, una migración diferencial. Y las nuevas mamás y sus crías normalmente permanecen en las lagunas hasta el mes de abril. Este es el sitio de alimentación, la ruta migratoria. A lo largo de todas estas costas hay toda una serie de actividades para observarlas, una serie de actividades ecoturísticas económicamente muy importantes, y también, por supuesto, en Baja California, Estado en México, ¿sí? Donde es la zona de reproducción. Hay varios autores que mencionan que por nacimiento la ballena gris es mexicana. Esta es la distribución que se presenta en algún momento del año.
realizan una de las migraciones más largas realizada por algún animal. Recorre en 3 meses 12.000 kilómetros y es una migración con fines reproductivos para llegar a las cálidas aguas de la península de Baja California para reproducir y tener las crías, ¿sí? Y aquí está, en diciembre y abril es cuando más se puede uno acercar a ver las ballenas en Baja California, en particular en el santuario del Vizcaíno, la reserva natural Santuario del Vizcaíno, que ya tiene una muy buena organización para otras cosas también, o sea, para todo lo que es fauna terrestre, flora terrestre, estudios de conservación y contribución al conocimiento. Y una parte importante es la presencia de la ballena gris. En 1993, la UNESCO la incorporó como un santuario, a este santuario como patrimonio mundial. Son algunas fotografías. Se acerca, a veces hay de mucha suerte y pueden acercarse y verlo, e incluso hasta tocar algunos ejemplares de la ballena gris. Todo esto está controlado. Es un número determinado de embarcaciones que pueden entrar a determinadas distancias, en determinados días, en determinados meses. Todo eso está controlado para afectar lo menos posible a las poblaciones de fauna silvestre de la ballena gris, sobre todo porque es una reserva natural protegida, un área natural protegida. Vean aquí una embarcación observando a una mamá con su cría y por aquí abajo se ve otro ejemplar, ¿sí? Fotografías desde embarcaciones. Esta es una fotografía aérea. Asimismo, también hay otra ballena que realiza grandes migraciones y también está presente en México en determinados meses del año. Tiene otras rutas migratorias la ballena jorobada. Por ejemplo, desde Alaska llegan a Hawái, que es un sitio de reproducción, y también desde costas de Canadá llegan a México, que es el sitio de reproducción, también en la costa del Pacífico de México, Baja California, y las poblaciones que están en el Atlántico, en Groenlandia, bajan a la reproducción a aguas cálidas al Mar Caribe. Hay también poblaciones en el sur, en la Antártida, que suben a aguas menos frías hacia Ecuador y Brasil. Esta es la población de la jorobada que llega a Baja California, a México, y las poblaciones que están en el sur, en la Antártida, que llegan a Brasil y a Ecuador. Aquí está, desde el norte del planeta llegan hacia el Mar de Cortés y al Pacífico en Baja California. También se caracteriza por una migración tan larga de aguas frías hacia aguas templadas, hacia las costas mexicanas. También es una migración de reproducción. Aquí se observa una mamá con su cría. Fotografías muy impresionantes. Este siguiente fenómeno que también se da en Baja California, no es una migración, son movimientos no tan largos. Es la gran concentración del lobo marino de California que se da en Baja California Sur. Presentan patrones migratorios, las hembras y los animales jóvenes, así como el patrón en el Golfo de California. No es tan grande estos movimientos. Se considera una migración local. Y también es un atractivo turístico. Hay toda una estructura
para acercarse a ver las colonias de lobo marino en el estado de Baja California. Los centros turísticos principales, o sea, Ensenada, Los Cabos, La Paz, y otros lugares son, Loreto también, son lugares donde se puede acercarse o hay compañías que te acercan por medio de embarcaciones a observar las colonias de lobo marino. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. Aquí ya está un buzo acercándose a la colonia de lobo marino. Una gran concentración de estos ejemplares también es un atractivo muy importante para la actividad económica de Baja California. Esto es lo que pueden acercarse las embarcaciones a los islotes donde se encuentran. Otra fotografía, esta es una de los islotes que están cerca de la ciudad de La Paz, Baja California. Ah, bueno, otro fenómeno también muy organizado con el aspecto ecoturístico, que tiene que ver mucho con el uso adecuado de la fauna silvestre, es la migración del tiburón ballena. Es un tiburón que se alimenta de plancton. No tiene ningún, no persigue ni ataca a presas como serían los otros tiburones. Prefiere aguas superficiales y cálidas. Migra de las aguas de Sudamérica y Sudáfrica hacia el mar del Caribe, donde están las aguas cálidas. En nuestro país podemos encontrar estos peces en los meses de marzo al septiembre. Llegan a una pequeña zona al norte de la isla de Mujeres y en la isla de Olbox, en la península de Yucatán. Igual que todas las migraciones, son predecibles y también las personas que ofrecen el servicio para poder acercarse al tiburón ballena, nadar o bucear cerca del tiburón ballena, lo tienen planeado precisamente porque saben en qué momento van a encontrar varios o muchos individuos de esta especie en las costas de la península de Yucatán. Una de las donde más se realiza esta tarea o este acercamiento es en la isla Olbox, ¿sí? Aquí está, miren, solamente del 1 de junio al 15 de septiembre de cada año son las fechas en que Isla Olbox acerca a los nadadores, a los buceadores, a las embarcaciones para poder observar y estar cerca de estos ejemplares. ¿Sí? O sea, todo está bien organizado para afectar lo menos posible las poblaciones y asombrarse con estos fenómenos extraordinarios. Vean, aquí están los servidores que dan acceso a este fenómeno natural. Vean aquí cómo la maravilla de esta fotografía, cómo se ve el ejemplar y no hay ninguna preocupación por los buzos. Otra fotografía. Desde Brasil, incluso desde África, realizan la migración y llegan a la península de Yucatán, a Isla Olbox, en estas fechas. ¿Sí? Es una migración en busca de alimento y también para reproducción y danza. Vamos a hablar ahora de una migración que se da en el continente, que es una migración de un murciélago,
conocido como cola libre. Este murciélago vive en cuevas en el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y parte de Sudamérica también. Una de las más grandes concentraciones de murciélagos y de animales se da en la cueva cerca de San Antonio, la cueva Bracken, donde se han reportado aproximadamente 20 millones de ejemplares en esas cuevas. ¿Sí? De esas cuevas migran hacia el centro y al sur de México en un recorrido muy largo. Este es el fenómeno natural extraordinario que tiene que ver con fauna silvestre. Aquí están saliendo de la cueva cerca de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y en diferente época del año llegan a territorio nacional. Esta es una fotografía del murciélago cola libre. Es una de las especies de murciélagos de varias de las que tienen el fenómeno de migración en México. Las mismas afectaciones que suceden con las aves migratorias suceden con los murciélagos migratorias, que es el daño de medio ambiente de las rutas que utilizan para llegar de un sitio a otro. Hay una fotografía de una cueva. En varias especies de murciélagos se lleva la migración diferencial. Primero porque las hembras son las que llevan a cabo las migraciones de grandes distancias. Los machos no siempre lo hacen, ya que hay la reproducción, por ejemplo, la cópula, y las hembras viajan a lugares donde van a tener las crías y los machos no viajan a esos lugares. Son zonas de invernación donde nacen las crías y solamente en muchos casos migran las hembras. Bueno, aquí hay un párrafo donde se menciona el problema que se presenta en general con los murciélagos, que hay vandalismo, hay ignorancia y hay una persecución continua por estas especies que los consideran afectan los intereses del hombre de alguna forma y son perseguidos. ¿Sí? Hay toda una serie de actividades en las cuales se demuestra que esto no es cierto, sino al contrario, hay especies de murciélagos que son muy benéficas para el hombre. Vean, esta es la distribución de este ejemplar. De esta especie, perdón. Y este es otro fenómeno natural extraordinario que se da por la migración de los murciélagos en México, pero este fenómeno también es en Estados Unidos, es en la ciudad de Austin. Los murciélagos que migran de México hacia Estados Unidos, una gran cantidad se quedan en las vigas debajo de un puente en la ciudad de Austin. Y cientos de miles de murciélagos salen debajo del puente y se congregan una cantidad importante de personas para observar este fenómeno en el momento que se da durante varios meses. Regresamos a un fenómeno natural extraordinario que se da en la península de Yucatán. Es un fenómeno local, migración local, migración horizontal, que se da de un lugar de la península a otro lugar de la península, que es la migración del flamingo rosado. Son poblaciones muy grandes y también son áreas naturales protegidas donde se encuentran estas poblaciones y, como lo hemos mencionado, también hay toda una organización para acercar a muchas personas que gustan de la naturaleza y van a observar este fenómeno de gran concentración de flamencos rosados.
Bueno, salió un poco desenfocada la diapositiva. Aquí está área natural protegida Ría Lagartos, área natural protegida Ría Celestún, y este es el fenómeno que se observa de un movimiento acá hacia otro movimiento acá. Claro, también se observan las grandes concentraciones en esta parte y las grandes concentraciones en esta parte. ¿Sí? Bueno, aquí nos dan áreas naturales protegidas, algunas de las que están presentes en la península. Esta es Siancán, muy grande, todas son muy importantes. Cozumel, Ría Lagartos, Dicilam también, El Palmar y Celestún, junto con los Petenes. ¿Sí? Todas tienen influencia en la protección, en el estudio, protección y conservación de las poblaciones del flamenco rosado. Ahorita vamos a hablar de un fenómeno natural extraordinario, gran concentración de muchos ejemplares, que son las rutas migratorias de varias especies de aves, abarcan varios estados del país e incluso abarcan otros países. ¿Sí? Entonces son diferentes rutas, la del Océano Atlántico, la de costa del Atlántico, la que se da solamente en las rocallosas, que migran de Centro y Sudamérica, cruzando el Golfo, la ruta del oeste, Estados Unidos y Canadá, que migran hasta las Sierra Madre Occidental y Sierra Madre del Sur y Centro de México en el eje neovolcánico. Uno de ellos es el conocido como Río de Rapaces. Este es uno de los fenómenos extraordinarios, también únicos que se, con aves que se dan en México, únicos en el mundo. Del norte migran las rapaces, que son las aves que esperan su alimento, como las águilas, como los halcones, como los gavilanes, migran hacia el sur para obtener una temperatura adecuada para pasar el invierno. Hay toda una estructura también para ofrecer el acercamiento y la observación de este fenómeno en las costas del Golfo de México. Aquí se mencionan algunos lugares en el estado de Veracruz, en los cuales hay estaciones ya bien puestas para esta observación, para estudio por las instituciones de investigación, por agencias internacionales y al mismo tiempo para desarrollar la actividad de ecoturismo. La migración de rapaces más grande del mundo. Aquí nos dan las fechas también. Es un fenómeno migratorio, como todos, cíclico. Se puede saber en qué momento van a pasar. Y aquí te están invitando por parte de las instituciones de investigación a que participes en el conteo. ¿Sí? Te dan, perdón, dan un entrenamiento adecuado. Te dan el equipo necesario para que tú participes en el conteo e identificación, si es posible, de la mayor migración de aves rapaces que se da en el mundo, que se da sobre el Golfo de México, las costas del Golfo de México. Este es un lugar donde hay en algunas hoteles, en algunas casas, en las azoteas, se han adaptado como miradores para poder seguir este fenómeno. Este es una parte de un poblado de Veracruz. Este es otro también muy importante, Ciudad Cardel, que lleva como nombre el nombre de uno de los, de uno, una persona que participó gran parte de su trabajo profesional en la conservación de la biodiversidad, en especial de las aves. ¿Sí? Un doctor, el doctor Mario Maro Ramos, biólogo mexicano. Entonces, lleva su nombre este lugar en Ciudad Cardel de observación
del río de rapaces. Aquí se dan algunas de las principales especies, todas son un gavilán, bueno, también aparte hay otros que no son rapaces, que también tienen, participan en esta migración. Este es un ejemplo, el búteo es un gavilán, rapaz exclusiva, bueno, vive solamente en el continente americano y realiza una de las principales migraciones más, bueno, más largas que se encuentran en América, ¿sí? Y pasa, por supuesto, sobre las costas del estado de Veracruz, ¿sí? Aquí está, se observa en Veracruz, ¿sí? Esa es la fotografía de un ejemplar. Ah, bueno, aquí también hay toda una organización para seguir las migraciones de todas las especies que hemos mencionado y otras más, por supuesto. Ya con la alta tecnología, se pueden seguir algunas por vía satélite, con la información que se da desde tierra y con la información de algunas ejemplares que llegan a ponerse algún sistema de geolocalización o son marcadas, ¿sí? Ven, aquí está. Las personas que estaban en este lugar consideran que todas son de búteo, del gavilán. Así es como se observa más o menos. Se hacen, se tratan de hacer conteos, más bien se hacen conteos. Se hacen conteos con estas fotografías. Se toman muchas fotografías del paso y se hacen conteos. Tenemos también en México otras especies de aves que migran. Y una de ellas son los colibríes. Hay varias especies en México de colibríes y hay varias especies de colibríes que realizan migraciones. Vamos a dar un ejemplo de una de las más largas que se realizan por el colibrí conocido como zumbador rufo por su coloración café amarillenta. Esta es la distribución cuando está en México, pero realiza una migración de México hacia Estados Unidos y Canadá. Y de Canadá a Estados Unidos y México, ¿sí? Recorre más de 4,600 kilómetros, llegando hasta Alaska. México es un país megadiverso, seguramente ya se ha escuchado esto en varios momentos, pero también es un país megadiverso en fenómenos extraordinarios relacionados con fauna silvestre, en migraciones que realiza fauna silvestre. Y este mapa que publica Conavio está disponible en internet. Tal vez en algunas tiendas, en algunas librerías se puede ya comprar el cartel. Pero es muy interesante, ya que nos dice algunas de las especies de fauna que son característicos por cada región. Especies del norte, y algunas de ellas son las que mencionamos como fenómenos extraordinarios, como sería el lobo marino en la península de Baja California, como sería la ballena gris, que realiza su migración y tiene los nacimientos y los primeros meses de crianza de los ballenatos en la península de Baja California, la ballena jorobada también, que llega hasta en México, hasta las costas de Oaxaca, pero también realiza una migración muy, muy larga. Tenemos el tiburón ballena en la península de Yucatán, algunas especies de colibrí, la mariposa monarca, que es un símbolo de la fauna silvestre en México, el desplazamiento local de los flamencos y otros ejemplos de fauna
característica de alguna de las regiones del país. Entonces, la intención de la Feria de las Ciencias y Humanidades es dar a conocer algunas de las actividades que se realizan en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y en el Departamento de Biología se realiza el contribución al conocimiento de la biodiversidad y acciones para tratar de conservar esa biodiversidad y dar el uso adecuado. Estas grandes concentraciones de fauna silvestre son un ejemplo muy bueno para administrar de una forma no, digamos, ¿cómo se, no agresiva a la biodiversidad, sin extraer ejemplares del medio ambiente, funcionando como ecoturismo, ¿sí? Y está demostrado con estos ejemplos que muchas personas adquieren un mayor respeto por la naturaleza al acercarse a estos fenómenos. Entonces, la invitación es que conozcan la mayoría de la biodiversidad del país, como sería este caso, donde viven los famosos de cada parte del país, y no solamente los ejemplares, sino los fenómenos extraordinarios que suceden en México. Eso es todo. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gaona. Son poquitos quienes nos acompañan el día de hoy, pero seguro es porque tienen un interés muy alto en estos temas. Saludos, Mario Flores. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí. Me da gusto saber de ti. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público que nos sigue? Pueden ponerla en el chat de este en vivo. Si tienen alguna pregunta, pues en lo que se animan, por lo pronto, profesor Gaona, qué bueno que nos muestra tanta riqueza de nuestro país, y es interesante esto que menciona, de que está demostrado que las personas cuando se acercan, cuando lo ven, cuando lo huelen, cuando sienten la naturaleza de cerca, generan un mayor respeto por ella, ¿no? Normalmente, digo, hay casos, ¿no? Sí, claro que sí. Es parte de lo que tratamos de hacer con el público en general. Cuando tenemos presencia en alguna parte de México, pues tratamos de, bueno, cuando hacemos trabajo de campo, nosotros nos acercamos a los lugareños y ellos son los que nos enseñan a nosotros. Ellos son los que nos dicen dónde observar plantas, dónde observar animales. Pero en público en general, creo que se cumple muy bien el objetivo de la Feria de las Ciencias para acercar al trabajo que se realiza en los laboratorios, en los cubículos, al público en general, para que conozcan cómo pueden obtener un mayor conocimiento, un mayor acercamiento y al final de cuentas, un mayor respeto por la naturaleza. Por supuesto, por supuesto. Mire, tenemos una pregunta justamente de Mario Flores, y él pregunta, ay, ya se me escondió, aquí está, si hay publicaciones de divulgación sobre las migraciones. Sí, gracias por la pregunta. Sí, sí, hay varios lugares donde se publican aspectos de migraciones a nivel de divulgación, que son muy buenas, por cierto. La revista Biodiversitas de Conavio, que se encuentra en internet, o sea, entran a la página de Conavio, ahí está la revista Biodiversitas. Hay una serie importante de aspectos de divulgación y en varias ocasiones han publicado
migración de algunos animales presentes en México. Ahí También está. es. Ajá, Sí, sí, bueno, adelante. esa sería la principal, sí. Sí, iba a decir otra. Adelante, adelante, profesor. Sí, hay otras revistas de divulgación que precisamente también las publica Conavio. Bueno, no, son trabajos técnicos más bien, pero están disponibles al público y también las publica Conavio. Hay un trabajo de hace unos 2 o 3 años que precisamente se llama Conservación de las Migraciones en México y nos habla de estos ejemplos y de otros más que hay en México y nos da la problemática que es conservar especies en diferentes lugares, diferentes estados e incluso diferentes países y sobre todo las rutas migratorias. Y sí, o sea, es un trabajo que no recuerdo el título en particular, pero si usted entra a Conavio y pone migraciones de animales, va a salir un trabajo muy completo sobre varias especies que migran en México. National Geographic también tiene algunas publicaciones, sobre todo de las que llaman más la atención, como sería las ballena gris, la ballena jorobada, la mariposa monarca, el tiburón ballena. También sacó una publicación hace un tiempo, la revista de divulgación México Desconocido, en particular sobre las ballenas. No recuerdo el año, pero tendrá unos 4 años. Y hay unas fotos impresionantes de la ballena gris en Baja California. Profesor, lo que es muy interesante es la migración interna, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México. Alguna vez alguien me explicaba, ¿no?, que hay una migración interna, por ejemplo, de aves. Hay como microclimas o hay diferentes climas en las diferentes regiones de la Ciudad de México y hay un movimiento, no sé si se le llame migración, ¿no?, en la misma Ciudad de México, y desde luego también es paso migratorio de otras aves que se mueven a través de diferentes países, pero es interesante lo que sucede en la Ciudad de México. No nos damos cuenta, pero, o a veces sí, yo he visto pasar aves, he visto algunos aguiluchos, algunas aves, halcones, por ejemplo, ¿no? En Sí, la ciudad. sí, claro, también hay movimientos que se le llaman locales. Y sí, o sea, se consideran también migraciones. Y efectivamente van de un lugar adecuado a otro lugar que consideran que es adecuado para ellos también, ¿sí? O sea, por ejemplo, las áreas verdes, ¿sí? Todavía los lugares más o menos amplios donde hay áreas verdes, ¿sí? Entonces van, por ejemplo, de Xochimilco a Chapultepec, por ejemplo, ¿no?, en la ciudad, o van de la Ajusco a la Sierra de Guadalupe, en la ciudad. Sí, o sea, hay varios registros de movimientos, principalmente de aves, ¿sí? Sí, Muy bien. Y sí se tiene. Muy bien, muy bien. Pues se nos ha terminado el tiempo. Profesor Gaona, muchas gracias por esta charla. Gracias a los valientes que se quedaron hasta el último. Oigan, muchas gracias. Ayúdenos a compartir, ¿no? Compartan la información, el programa. Esto de la difusión en redes a veces es... Sí, claro que sí. Tiene sus detalles. Muchas gracias. Un gusto saludarle. No me despido porque nos volvemos a ver más adelante en la semana con otra charla. Sí, claro que sí. Otra vez, muchas gracias por todas sus atenciones y por haber invitado y aceptado las pláticas. Y gracias también, como usted dice, a los valientes que permanecieron en la plática. No lo digo por usted, ¿eh? Lo digo por el tiempo, por la hora, por el frío. Sí, no, sí, claro, se entiende, es lo mismo, ¿no? Hace frío, mire, yo tengo aquí...
No hay Taza del problema. catalejo con tecito Ah, ok, caliente. muy bien. Me estoy muriendo de frío, pero bueno, esa es otra historia. Nos volvemos a Sí, ver está bien. pronto entonces, maestro, muchas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. No se vayan, compartan, por favor. Gracias. Bye.